Hola amigos, nosotros somos Uli Conde 2 y bienvenidos a un nuevo video. Un sabor carnavalero en diciembre. Bueno amigos, y este video es espectacular. Es un video muy carnavalero. En diciembre. Nos encontramos en el parque Esther Forero, frente a la estatua de Esther Forero, porque hoy se le rinde un homenaje a sus 100 años de natalicio. Por supuesto que sí, el carnaval de Barranquilla quiso hacerle un homenaje después de 100 años de vida de Esther Forero. Igual también se habló de muchas cosas, que el próximo carnaval 2019 se va a hacer un homenaje muy, muy chévere en todo lo que tiene que ver el carnaval de Esther Forero y también de su ensayo de orquesta. Y por supuesto, nosotros no podíamos quedarnos atrás, nosotros teníamos que traerles esto, enseñarlo al mundo. En primicia, en primicia. Ya sabe la gente que nos ve por fuera de Barranquilla, lo esperamos, lo esperamos. Y sin más preámbulo, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Sí? Más fulgurantes del pentagrama musical del Caribe colombiano, Esthercita Forero. Su carrera no fue fácil, ustedes lo saben, y debió romper como mujer esquemas y paradigmas estigmatizantes del machismo de la época, que en parte se mantiene. Una mujer para la época de Esthercita, que saliera del país en la flor de su juventud para recorrer todo el Caribe. Dios, Juanita, es hombre o mujer para ellos, pero básicamente es regresar a esa tierra natal, a esa tierra que los vio nacer, a esa tierra que los enorgullece y que los enorgullece a todos nosotros. Y cuando Juanita regresa, regresa con una maleta cargada de regalos, cargada de mercancías, con una pollera de colores. Hola a todos mis camamberos de Un Rincón de Dos, soy Carolina Cejebre, su reina del carnaval de Barranquilla 2019, y quiero enviarle un saludo muy especial e invitarlos para que vayan conmigo el carnaval de Barranquilla 2019 del 2 al 5 de marzo. Estará lleno de pura alegría y pura camambería, porque quien lo vive es quien lo goza. Estamos con la reina cívica de la cumbia 2019, nuestra querida amiga Loreny Dura. Hello, amiga, saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Por este nuevo proyecto de ustedes dos, me hacen reír, la verdad, espectacular. Amiga, cuéntanos un poquito del reinado de la cumbia. ¿Vas a participar en el sirenato o no? Yo soy reina cívica de la cumbia 2019 y voy a participar en el sirenato de la cumbia, representando al movimiento cívico Todo por Barranquilla. Ok. Bueno, tirarles un beso a todos los rinconistas. Bueno, les mando un beso muy especial y espero que me sigan en mis redes sociales como lore-durán19. Ya saben. Bueno amigos, y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el video les haya gustado. Recuerden que este es un canal también cultural. Por supuesto. Y queremos mostrar lo rico que es el departamento del Atlántico, nuestra hermosa Barranquilla en tradición y cultura. Esperamos que el video les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir y todo, todo, todo. Y con esto se coloca y se dice que en realidad en Barranquilla hay 365 días de carnaval. Sí, estamos en diciembre y estamos en carnaval prácticamente. O sea, es yo no entiendo, yo no entiendo. En diciembre se coloca música de carnaval, en noviembre se coloca música de diciembre. Pero bueno, no importa. Estamos en carnaval y esto es lo que nos gusta a los barranquilleros. Así que esperamos que les haya gustado el video. Ya saben, ahí están nuestras redes y nos siguen. Nosotros somos Un Rincón de Dos.